Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy vamos a hacer una diadema. Bueno, no la vamos a hacer, la vamos a decorar, porque la diadema ya viene hecha. Esta decoración ya la tengo en el canal. Se ve un poquito mal, pero aquí les voy a dejar el link y ya después se las voy a volver a les voy a volver a hacer el video ya así con más luz, con más calma, para que ustedes lo aprecien mejor. Pero vamos a ocupar una diadema forrada. Ya después les enseño a hacer bien este forrado. Les voy a dejar el link del video que tengo ya en el canal para que vayan a verlo. Espero lo entiendan. En esos momentos no tenía yo como que mucha luz para poder grabar. Y vamos a utilizar lo que es 6 tiras de 15 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, color fucsia. Vamos a utilizar tiras de organza de 12 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, también 6. Vamos a utilizar 6 tiras de listón de personajes o decorado, el decorado que ustedes tengan, del decorado que ustedes encuentren. En este caso yo estoy utilizando este de Mimi. Este mide 10 centímetros de largo por 2.5 centímetros de ancho. Y bueno, ya les dije, nuestra diadema forrada. Si ustedes quieren hacer este forrado, pasen al link que les voy a dejar en la caja de información. Y ya saben, vamos a ocupar dos círculos de fieltro. Yo estoy ocupando dos círculos en color blanco. Y estos círculos me miden, yo lo sé, 5 centímetros de diámetro. Ustedes pueden ocuparlos en color, o hacerlos en color rosa, porque pues ya que toda la diadema es rosa, pero también lleva blanco, es para poder ponerlo. Y bueno, ya saben todas las herramientas. Recuerden de sellar sus listones antes de comenzar a trabajar. Y bueno, vamos a comenzar. Esta flor yo ya se las enseñé a hacer, está muy muy sencilla. Y vamos a empezar a doblar de esta manera, marcando bien con los dedos, y así, miren, así nos va a quedar. Vamos a juntar las dos puntas y obviamente pues vamos a coser, teniendo cuidado que no se nos enrede nuestro hilo, como a mí me está pasando. Y así vamos a hacer las 6 piezas. Ustedes pueden hacerlo con calma en sus casas, así con mucha tranquilidad, midiendo bien, que les quede bien 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 centradita la flor, el pétalo. Ustedes pueden utilizar el listón también, el hilo del color del listón. Yo utilizo siempre hilo blanco, que bueno, casi no se ve en las flores. De esta manera nos ha quedado nuestra primera flor. Ahora vamos a amarrar. Es bien importante que amarremos muy muy bien. No vamos a apretar tanto, pero sí vamos a dar 3 vueltas al hilo para que amarre bien y no se nos deshaga. A mí me ha pasado infinidad de veces que solamente le doy 1 o 2 vueltas y se me deshace la costura y tengo que volver a hacerlo. Por eso es que les digo, les repito que amarren bien, que le quiten bien el silicón a sus trabajos. Eso es para que entreguemos unos trabajos de buena calidad. De esta manera nos quedó nuestra primera flor. Bien,
Ahora vamos a hacer esta. Y esta la vamos a hacer así. Miren. De esta manera. Vamos a tomar las dos puntas y solamente las vamos a juntar. Y nuevamente vamos a empezar a coser. Si ustedes quieren, pueden cortar derecho para que sepan en dónde van a coser. Y vamos poco a poco haciendo nuestra segunda flor. Estas diademas, bueno, estas flores, esto que les estoy enseñando es súper sencillo, es bien fácil de hacer. Es cuestión de hacerlo con calma, con tranquilidad. Y ahora sí vamos a amarrar. Recuerden de no amarrar tan apretado para que podamos acomodar los pétalos. Ahora sí vamos acomodando. Lo que es nuestra segunda flor que nos queda de esta manera. Miren, las levanto porque cae rosa y rosa pues prefiero que se vea aquí. Entonces ya tenemos nuestra segunda flor. Y en esta vamos a sellar. Pueden sellar antes o pueden sellar después. Esta de personajes la vamos a hacer igual a la primera. Vamos a doblar y vamos a juntar las puntas. Pueden hacerla de esta manera o como hicimos la de organza, que también queda muy muy bien. Vamos a acomodar ya lo que es la flor. Yo no sellé en un principio, pero aquí voy a sellar por la parte de atrás y de delante. Y vamos a comenzar a pegar. Nuestras flores. Vamos a poner un centro.
De esta manera nos ha quedado nuestra flor para decorar nuestra diadema. Ahora vamos a tomar un círculo de fieltro y vamos a hacerle dos cortes, más o menos calculando, para que entre la diadema. Listo, ahí está. Vamos a ponerla más o menos que quede de ladito. Le vamos a poner el silicón, todo lo que es alrededor. Y vamos a acomodar nuestra flor con mucho cuidado de no quemarse. Y por esta parte vamos a ponerle el otro círculo de fieltro para que tape. Así, para que tape y se vea más mejor. Y de esta manera ya nos ha quedado nuestra diadema decorada de Mimi. Ustedes pueden ponerle una imagen de Mimi si tienen. Yo como ahorita no he hecho imágenes, no tengo, pero también les voy a estar enseñando a hacer unas imágenes de Fomi para que tengan sus imágenes. Y así que estén muy al pendiente. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y darle manita arriba. Y bueno, si eres nueva, suscríbete. Y si ya me sigues desde antes, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho. Y bueno, chicas, pues ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos a la próxima. Bye.